Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os presento la elíptica de la marca SportsTech. Este en concreto es el modelo CX608. Muchos me preguntáis, ¿por qué esta elíptica? Bueno, por precio, por comodidad y por diseño, ¿vale? Lo primero que notamos es que pesa muy poco. Estamos hablando de un peso de unos 20 kilos. Lo bueno que tiene es que tiene muchas comodidades. Por ejemplo, lo primero que encontramos es en el display un espacio donde apoyar el móvil o la tablet. El precio también es muy bueno, está entre 200 y 300 euros. Como digo, me ha gustado también porque tiene programas, tiene 8 programas. Además, ya sabéis que una elíptica va muy bien porque es un ejercicio muy completo. Al final, a la hora también de mover, no vemos solo el tronco inferior, sino también el tronco superior, y hacemos también core. Y también, por ejemplo, para lo que hacemos ultra trails, va muy bien por el tema de los palos. Muchas veces no podemos entrenar los palos, ¿no? Lo que es el entreno de core y de brazos, y aquí lo podemos entrenar y lo podemos simular un poco, así que es algo muy importante. Como digo, cosas chulas que tiene, igual que la cinta de su propia marca, tiene Bluetooth. Ese Bluetooth tiene una aplicación que es KinoMap. Además, algo que he notado es que el montaje es bastante sencillo, está en todos los idiomas. Incluso tienen, como aquí veis, videotutoriales con scan. O sea, creo que se lo curran bastante. Más cosas que tiene, muy sencillo su transporte. Como dicen aquí, sus ruedas, y bueno, se mueve realmente fácil, pesa poco y, como digo, no tiene ningún tipo de complicación a la hora de moverlo por casa, por si lo quieres tener guardado y solo lo quieres sacar para cuando entrenes. Además, también viene con su cinturón de frecuencia cardíaca, para mirar bien las pulsaciones, o sea, te viene esto incluido. Además, lo bueno que tiene, los pedales son antideslizantes. Y también la masa de volante, como suele decir, son 12 kilos, que es lo que va a hacer que tengamos una sensación de... Mirad, aquí tengo... Una sensación de cadencia fluida, así que estaremos fluidos, Además, otra de las cosas que tenemos que tener cuidado son dos cosas. Uno, el usuario no puede ser más de 120 kilos, no podríamos llegar a tener algún problema porque a lo mejor ya se podría llegar a romper, o bueno, si eres un poco bruto puede ser que pueda llegar a romperlo porque ese peso es lo que tiene. Y también los pies, yo tengo un 47 y me va justo, o sea, si alguien tiene un 47,5 ya podría empezar a salirse en el pie. Así que yo creo que hasta un 47, hasta mi pie va perfecto, o sea, a mí se me queda perfecto la huella. Además, como habéis notado, es súper silenciosa, no hace nada de ruido. Y como digo, tiene aquí abajo una rueda con 8 niveles de resistencia. Es una, como digo, una máquina muy interesante por el precio y por todo. Y yo creo que merece bastante la pena. Quiero decir que SportsTech a mí no me ha dado nada. Esto lo he pagado todo de mi bolsillo. Simplemente pues que bueno, que ha coincidido que esta marca veo que está bien de precio y calidad. Todo esto lo he comprado por Amazon. Así que nada, os pondré abajo los enlaces de la cinta y de la elíptica, por si os interesa echar un ojo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo y hasta luego.